cautela. Claro, digamos, pero todavía. Además dijo, ahí hay una contradicción, se aleja la opción de tener una constitución que sea una casa común. Sí. Y después dijo, en mí no encontraron antomanista. Si se aleja de una casa común, él tenía que votar en contra. No, lo que pasa es que lo que está diciendo el presidente es que no va a tropezar dos veces con la misma piedra. Claro. Es decir, porque el juego seguramente consistiría en intentar convertir el plebiscito en un plebiscito a la gestión de gobierno. Eso funciona cuando tú rechazas. Pero cuando apruebas es muy difícil que funcione, sobre todo desde la inteligencia mínima del gobierno, que no polarizará las cosas de ese modo, después del rotundo fracaso en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Ahora, hay una protagonista de la actualidad, candidata probablemente presidencial, al menos ese es lo que aspira a su sector, Evelyn Matthei, que hoy dio una entrevista en el diario El Mercurio, dice, los republicanos podrían estar buscando una razón para bajarse. Y es más crítica en el sentido de que comienza una suerte de desembarco, ¿no? De muchos respecto a esta propuesta que está generando tanta controversia. ¿Cómo leíste las declaraciones de Matthei y Quique? A ver, las cuñas que rescato, ¿eh? No, no en orden. Esta se está transformando en la convención del rodeo y el no aborto. Le pregunta si está pesimista. Dice, ¿pesimista? Peor que eso respecto al proceso constituyente. Lo redactado parece un programa de gobierno de una mayoría circunstancial, palo directo a los republicanos. Llama a la directiva de Chile Vamos a activarse para tener un plan B frente al plan hegemónico republicano y dice que republicanos podría estar buscando una razón para bajarse, pero lo más importante que dice que, resumidas cuentas, que ella, tal como las cosas están pasando, ella estaría votando en contra. No va a poner su capital, no va a poner político, su capital político al servicio de la prueba. Ahora, el problema que tiene la tesis y la posición de Evelyn Matthei es que claramente no ha sido acompañada por su coalición. Ahí tiene un problema. Su coalición, salvo una sola excepción, donde se abstuvieron incluso, cuatro de los... son 12, ¿no? Consejeros. Claro, son... ¿De Chile Vamos? Sí, sí. Cuatro se abstuvieron. No ha tenido esa estrategia, ese diseño Chile Vamos. Al contrario, Chile Vamos se ha plegado, no sé si de manera sumisa, voluntaria o entusiasta, pues hay, que haya de todo dentro de ese grupo. Pero el hecho es que se han aprobado con 30 en un caso y con 33 en la mayoría de los casos. Claro, ahora Matthei puede estar poniéndole de alguna manera un imperativo a sus directivas, en el sentido de que se pronuncia ya mucho más resueltamente en esta entrevista y que de ahí en adelante cambie un poco esa sensación que muchos tienen, ¿no? Sí, el balón de cola, ¿no? Mira, la sensación que republicanos ponen la música y todos vayan al mismo exactamente. Ritmo. Se salieron del baile ese viernes, volvieron al redil el lunes, porque sabemos por el reporteo que hubo molestia en los chats, en los WhatsApp dentro de los partidos por la actitud de los díscolos, de esos cuatro díscolos. Me dice, mira, yo hablé en la mañana a raíz de la entrevista, le pregunté a un alto a dirigentes republicanos reporteando y me dicen que lo que mencionas tú. Dice, republicano, tenemos 22 votos y en cada una de las 345 votaciones donde se han aprobado normas hasta ahora republicanos, hemos necesitado el voto de al menos 8 consejeros de la UDI y RN. Entonces dice, si Evelyn Matthei dice esto, claramente sus consejeros no están alineados. Y lo que critican, que no lo van a hacer público, porque dicen que no le van a responder a Matthei, vamos a ver Beatriz ella si que dice. En un ratito. Claro, dice que ella está muy alejada del Consejo Constitucional, o sea, que no tiene el feedback con los consejeros y que los consejeros saben que se han intentado todas las maneras de negociar. Esa es la versión de ellos. Claro. Pero ahora, una cosa es que no esté en el día a día, pero otra cosa es lo que es una candidata exactamente. Ahora, lo que es evidente por las declaraciones previas es que la actitud de Evelyn Matthei sintoniza con los presidentes de los partidos de Chile Vamos. Exactamente. El punto es que los presidentes de los partidos de Chile Vamos no han sido capaces o no han querido, no lo sé, habría que ver, alinear a sus consejeros para hacer la diferencia respecto de republicanos hacia una constitución de consenso. No lo han hecho. Claro, que pasó un poquito. La única vez que lo hicieron fueron solo cuatro, la presidenta de Evópoli, en Chocho, Gloria Hut, Edmundo Luchanz, otra consejera de Renovación Nacional y Germán Becker, que le tocaba repetir y arrugó a última hora en la votación
del otro día sobre los el impuesto territorial, la reducción, sí, claro, acuérdate la eliminación del impuesto territorial. Día, en la mañana, a las 10:56, me acuerdo, ex-Twitter, posteó José Antonio Kast, ojo que puede ser muy tarde si no estamos alineados. Exacto. Respeten los acuerdos. O sea, tempranito les mandó a decir, ojo, y por lo que hemos leído en la prensa, él llamó a Becker para decirle que había un acuerdo, se había tomado un acuerdo con el tema de las construcciones y no podía desdecirse ese acuerdo, cosa que sí hicieron el viernes los cuatro díscolos. Para Kast era muy importante porque él se había recetado una pelea con Teresa Marinovic, recordarán ustedes. Que están distanciados. A propósito de que celebró como un hecho, cuando se aprobó en la comisión, la eliminación de este impuesto territorial. Y ella lo trató de mentiroso. Claro. ¿Ah? Porque, bueno, porque el proceso no ha terminado y, sí, en fin. Un quiebre inesperado, ¿ah? Dentro de los republicanos. Sí. Ahora todavía queda un espacio. Sí, pues, sí. De recapacitación. Porque cuando vaya la propuesta a la comisión de expertos, la comisión de expertos obviamente hace mayoría con Chile Vamos. Y con parte de Chile Vamos, sí, 50% ahora, del oficialismo. Ahora no, con, sí, ¿ah? No estará ahí la llave para que Republicanos diga, tal como lo dijo su presidente, o sea, su candidato a presidente, José Antonio Kast, si no se aprueban las enmiendas, exacto, que no se interesan a nosotros, que Construcciones se ha transformado como en el ícono, nosotros no podemos votar en contra. Porque, y porque además ellos tienen una tesis, ¿eh? Que la comisión de expertos es la que ha contaminado el proceso constituyente en la medida que la gente, y ellos dicen, nosotros la calle, que andamos en la calle, no como lo otro, no como la UDI, nosotros estamos en la ventana, en Puente Alto, te dicen, esto fue un contubernio de la clase política, la cocina. Entonces, claro, si la comisión de expertos interviene, ellos pueden tener los argumentos para decir, acá nos están rechazando las indicaciones que nos importa, contribución, el rodeo, el aborto, todo. Así que, bueno. Ahora, es bueno el contrapunto de lo que dice Luis Mateo hoy día versus lo que ha dicho Kast permanentemente en Twitter. Él está mucho más encima del proceso, tuitea toda la semana. ¿Cómo ves esa definición, Pepe, en el sentido que acá también, de fondo, como telón de fondo, hay dos liderazgos presidenciales que están compitiendo? Y que están compitiendo mano a mano y que tienen una alta probabilidad de encontrarse incluso en segunda vuelta. ¿Ah? Y las estrategias son completamente diferenciadas. Claramente Evelyn Matthei está anticipando la construcción de una coalición amplia hacia el centro. Y Kast, bueno, tiene una gran dificultad para hacerlo y por lo tanto él juega al alineamiento básico de la derecha para intentar dejarla fuera en la primera vuelta, porque él sabe, me imagino yo, que sabe aritmética política, que si pasa a segunda vuelta con Evelyn Matthei está completamente perdido. Y por claro, lo tanto, tienen harta esperanza en los votos nuevos del voto obligatorio, ¿eh? Que eso es lo que creen, ¿eh? Y si será verdad o no, que haya una masa electoral que no hemos conocido ahora y que pueda votar por ello y no transformarse en un grupo de nicho. Sí, pero cuando tú tienes, mira, cuando tú tienes 21 puntos más en todas las encuestas de valoración positiva, el caso de Evelyn Matthei sobre la ventaja sobre Kast, y tienes una, digamos, un grado de refractariedad, es decir, de gente que jamás va a votar por alguien como Kast. La verdad es que el punto de Kast y el punto de los republicanos es más bien reforzar el oficialismo y reforzar su opción para que en esa polarización Evelyn Matthei no alcance a pasar a segunda vuelta. Ese es todo el juego. Y con un detalle importante que tiene que ver con la caída de José Antonio Kast desde la elección del 7 de mayo en adelante. Ha caído 10 puntos en promedio en todas las encuestas. De valoración. De valoración, en un tiempo además, Kike, donde no ha hablado, digamos. Básicamente no ha dado entrevistas, solamente tweets, en fin. Ahora, lo de mayo era especialmente inédito. Tenían 27 de apoyo Kast en mayo, que coincidió con la ola, con la votación. Claro, entonces, la pregunta es si son tan correlacionados, más que causalidad, correlacionados la caída o la subida del en contra con la caída de Kast. O sea, si a Kast lo están viendo como el personaje, el niño símbolo de la política en el proceso constituyente y a nadie le interesa el proceso constituyente, más allá que nadie le interesa, le hastía el proceso. Entonces, bueno, ahí cómo salir de esa en poco tiempo. Hay que tomar posición el 7 de octubre. Ahí está el texto que se le presentan a los expertos. A eso más o menos va a estar claro qué es lo que quiere la convención, el Consejo, y qué va a responder los expertos. Pero el 7 de octubre queda nada. Y yo creo, fíjate, que Kast
está modificando su estrategia inicial. Y la estrategia inicial era efectivamente de caminar a un consenso y hacer una elección, comillas, neutra. Pero por un lado las cifras del en contra, que son muy mayoritarias respecto de la favor para el plebiscito. Y segundo, su caída, producto de su búsqueda de consenso. Él ha tenido que recorrer las bases republicanas de todo Chile para convencer, sin éxito parece, o por lo menos sin éxito pleno. Y yo creo que en este minuto él está tomando la decisión más bien de jugarse, o bien por su propia convención, con el riesgo, por supuesto, de que sea un plebiscito a la convención republicana. Y sobre él. Y sobre él, en la práctica. ¿Ah? O apretar el botón de pánico y anular la elección, porque si no hay texto, tú sabes, ellos tienen la minoría de bloqueo, y por lo tanto apretan botón de pánico, no hay texto, no hay plebiscito, y me salto el ahora plebiscito. Si, Pepe, una pregunta. Si logran el 40%, ellos lograron el 35%, ¿verdad? Y obtuvieron un gran número por la estrategia electoral, pero si ellos logran el 40%, suben 5 puntos, dice el 40% en contra incluso. El 40 en contra, como el 43 de Pinochet, que dijo, bueno, igual tengo 43, igual tengo 40, ¿eso es perder o no? Lo que pasa es que ese 40 sería reclamado también por Jadwe, seguramente, por Sharp, por un grupo muy variopinto de todos los sectores. Entonces es muy difícil que tú te digas, yo capitalizo ese 40. Diseccionar ese... En cambio, si tú ganas con 60%, tú puedes efectivamente capitalizar. ¿Ah? Porque aún los que votaran en contra, si vieran que se aprobó una nueva constitución, que se definieron reglas del juego y que entonces se inicia un panorama de mayor estabilidad, obviamente lo van a saludar. Las encuestas lo dicen, entre paréntesis. Cuando preguntan dos cosas. Preguntan, ¿cómo va a votar usted? 50 y tanto en contra. ¿Qué considera usted mejor para Chile? ¿Que se apruebe o que se rechace? No, que se apruebe. Hay una mayoría que cree que es mejor para Chile que se apruebe. Sin embargo, la mayoría vota en contra. O sea, hay un estudio hoy día de la UDD que viene en el Mercurio y es bien llamativo eso. 57 dice, sí, sería bueno tener una nueva constitución, pero apenas el 12% está decidido a votar a favor. 41 claro, en contra. Sí, claro. 41 claro. En contra. Entonces además, hay una disociación. Claro, que además ese grupo lo más probable es que no quiera un tercer proceso. Claro. Por ahora, por lo menos. Si en 10 años más sí, o en 5, pero por sí. Ahora no. Quique, aborto, contribuciones, libertad, como lo plantean los republicanos para elegir en salud, en educación, fueron temas que prácticamente se zanjaron en esta instancia en el Consejo. ¿Sientes, como muchos plantean, que esta semana se definió la suerte del proceso? Yo creo, sigo la teoría de Pepe Out, que en el fondo es que en algún momento pensaron que las cosas podían ser distintas. Hubo unas reuniones un jueves que fracasó una negociación en la noche, la madrugada, que se cayó, y ahí yo creo, y viendo las encuestas, consideraron, bueno, si aquí vamos a morir, muramos en la nuestra, clavemos las banderas, y según ellos insisten que siguen conversando, siguen negociando, pero pusieron las banderas, y acá la idea de esto, transformarlo en un plebiscito contra Boric, también no sé si flota o no, según Pepe no. No flota, ahora, yo creo que va a haber un momento de vértigo, sin embargo, que va a ser justo cuando eventualmente vuelva de la Comisión Experta al Consejo Constitucional y el Consejo Constitucional tenga que ratificar el quórum y tenga que de nuevo votar los 33 a favor de las cosas que habrá rechazado eventualmente el Comité de Expertos. Ahí hay un punto, porque los expertos, también los árbitros, podrían eventualmente cuestionar alguna de las cosas que se han aprobado esta semana. Lo van a hacer. Lo sí, van a hacer, además, seguramente. Acuérdate que están 50-50 los expertos. Hay un republicano, no 22. Y podríamos ver comisiones mixtas, como en el Congreso, para definir ciertos temas. Podríamos ver comisiones mixtas o podríamos ver, como no texto. No texto, sí. ¿Ah? Ahora es arriesgada. Pero ¿y cómo esa es no cuesta, texto? ¿Qué es? ¿Que apliquen veto? O sea, si yo, que tengo el quórum para bloquear cualquier acuerdo... ¿Ya? Y no emana entonces un acuerdo, no hay texto. No hay plebiscito. Y si no hay texto, no hay plebiscito y me salto la dificultad del plebiscito. Porque la otra tesis que tú dices, bueno, voy a capitalizar el 40%,
Resulta que está Tameo, está... O sea, hay un conjunto de actores políticos que quieren reverdecer sus laureles subiéndose a la ola del rechazo, porque hay un rechazo a cualquier evento, ¿ah? Que es el rechazo a lo que venga de la clase política, del sistema político, que, calcúlalo, será un 25, 30%, y por lo tanto tú le agregas algo significativo de izquierda y de derecha, y la posibilidad de que gane el en contra es... Ya, pero por eso te insisto, esto es tesis, ¿eh? No, que si la comisión de expertos cambia el texto, los republicanos digan, saben, aquí se metió la política nuevamente, claro, llegaron los de siempre, nos cambiaron el texto que era representativo de la soberanía popular, porque nosotros ganamos con un mensaje, entonces la verdad que... O se salen de los márgenes. Su problema es que eso habría funcionado si al principio de la convención, del consejo, hubieran dejado la conducción a otros. El problema es que tomaron la conducción. Y cuando tú tomas la conducción, te haces responsable del resultado. Y por lo tanto, Beatriz Hevia, que entiendo viene más rato, es, visto desde afuera, la responsable de que se llegue o no se llegue a término. Y por lo tanto, si no se llega, obviamente te va a caer también alguna responsabilidad de ese fracaso. Pero échale la culpa a Ondurraga y a Soto, que son Evópolis y PPD. De la comisión de expertos. Pero tú comprenderás el nivel de conocimiento de la presidenta del consejo respecto del comité de expertos es de 3 a 1. Claro, claro. Mucho abajo. Ya, vamos a hacer una breve pausa aquí en Mesa Central. Hay muchísimos temas más que analizar con nuestros expertos.
dando, el nivel de acuerdo es también tremendamente alto. Por tanto, yo espero que en la medida que la gente se informe, tenga mayor conexión con un proceso que efectivamente causa mucha frustración después de lo que fue la experiencia de la convención anterior. Hay varios en el oficialismo que se están preparando para llamar a votar en contra antes de que termine el proceso. O sea, la próxima fecha importante es el 7 de octubre, pero antes de eso ya hay muchos que se están preparando para votar en contra. ¿Cómo visualiza usted ese escenario y cómo se revierte? Lo que yo espero es que todos seamos tremendamente prudentes. Yo creo que Chile necesita recuperar el camino de la estabilidad, del progreso social y económico. Los chilenos necesitan poder recuperar la paz. Y en ese sentido creo que efectivamente poder cerrar el capítulo constituyente es tremendamente relevante. Eso no nos puede llevar a aprobar cualquier texto, sí nos tiene que llevar a revisar en profundidad el texto que finalmente se somete a plebiscito y revisarlo en conciencia, dejando de lado los prejuicios y viendo qué es lo que quedó finalmente escrito. Si no se aprueba, ¿lo verían como un fracaso del Partido Republicano? A ver, el Partido Republicano jamás fue un promotor de ninguno de estos procesos constitucionales. Por el contrario, siempre dijimos que el camino para solucionar los problemas, los grandes dolores de los chilenos, era otro. Sin embargo, una vez que se nos hace un poco ser cabeza de este proceso, hemos hecho de una manera responsable, seria, compartido además con los 50 consejeros, porque esto no es solo responsabilidad del Partido Republicano. Por tanto, creo que si este proceso no resulta en un apruebo finalmente o no logramos tener un texto que le haga sentido a gran parte de los chilenos, creo que hay que analizar más ampliamente la responsabilidad de este proceso, que nos llevaron a iniciar un segundo proceso cuando quizás la ciudadanía ya no tiene esta pulsión constituyente. El presidente Boric, le preguntaron esta semana a propósito de todo lo que se aprobó, se mostró neutro, él dijo no van a encontrar en mí un antagonista, sin embargo dijo también lo que se ha aprobado hasta ahora no parece ser una propuesta que convoque, digamos, transversalmente. ¿Qué esperan ustedes del presidente para los próximos meses? ¿Neutralidad, derechamente? ¿Que sea pro-apruebo, como la última vez? ¿Qué esperan? A ver, yo entiendo que para alguien que su proyecto ideal es el de la convención anterior, por supuesto que probablemente un texto que no es refundacional no lo va a convocar, pero yo lo que espero de un gobierno de todos los chilenos es que efectivamente dé los espacios para información, transversales, amplio, sin perjuicio de la postura que legítimamente el gobierno puede tomar una vez conocido el texto final. ¿Puede haber una posibilidad que el gobierno se declare en contra? ¿Ustedes han visto ese escenario? Cualquiera de las opciones para el gobierno y para todos los chilenos son tremendamente legítimas. Yo lo único que pido es que lo hagamos desde la información con el texto que sea sometido al plebiscito. Evelyn Matthei, una entrevista hoy día muy comentada en el diario El Mercurio, dice: si las cosas siguen así, no pondré mi capital político para esta nueva constitución. Hay ahí al menos una advertencia, algunos dicen derechamente un desembarco. ¿Cómo lo lee usted? Mi preocupación hoy día es el proceso constitucional, no es el capital político de nadie, ni el mío, ni el de alcalde, ni el de candidatos presidenciales. Y creo que esa tiene que ser la preocupación de todos. Quedan mucho tiempo todavía para las elecciones y tenemos un plebiscito el 17 de diciembre y creo que todos tenemos que trabajar por un buen texto hacia Chile. Creo que además hay que distinguir de la alcaldesa con lo que ha sido la actitud de Chile Vamos en este proceso. Una actitud constructiva, abierto al diálogo, abierto a encontrar puntos en común entre todos los sectores. Y eso es algo que rescato tremendamente del rol que ha tenido Chile Vamos. Creo que hemos podido lograr unidad de propósito y luego un texto en el Consejo, en el Pleno, que vaya haciendo sentido. Muchas cosas que se comentan como si estuvieran en el texto, lo cierto es que no están, y mi llamado es a opinar desde lo que está quedando escrito. Ya, ahora, la alcaldesa Matthei, que es candidata probablemente presidencial de Chile Vamos, menos de la UDI, ¿no está representando a sus partidos, a los partidos de Chile Vamos? ¿Eso me quiere decir? Yo no soy miembro de Chile Vamos, por tanto no podría decir yo si la alcaldesa representa o no Chile Vamos. Yo, como dije al comienzo, creo que hay que mirar los hechos. Yo destaco el rol constructivo que ha tenido Chile Vamos dentro del proceso constitucional para que todos podamos encontrar puntos en común y buscar un texto que le haga sentido a gran parte de los chilenos. Eso es por lo que estamos trabajando hoy día los 50 consejeros. Ahora, no es cualquier militante. Es probablemente quien vaya a ser la candidata presidencial de un sector y se enfrente probablemente también a José Antonio Kast, líder republicano. Algunos dicen, Pepe Aut decía, tal vez en una segunda vuelta. Por lo tanto, no es cualquier opinión. Por eso no le asigna una suerte de mayor importancia, de dramatismo lo que está diciendo, que se está básicamente bajando el proceso. Yo creo que para la presidencial falta mucho tiempo. Yo hoy día el foco debería estar puesto en el plebiscito del 17 de diciembre, cómo construimos un texto que le haga bien a Chile y que pueda concitar los apoyos que nos permitan recuperar el progreso social, especialmente y económico de Chile.
tener otras preocupaciones, yo creo que habla más de mezquindades que de efectivamente poner a Chile primero. Ya, pero hay cosas que dice Evelyn Matthei que son relevantes, que no lo dice solamente ella. Hay muchas de estas frases que uno las escucha a los partidos de más de centro, a demócratas, que se llama amarillo, a la DC incluso. Se ha ido instalando en Chile una indiferencia respecto al proceso constituyente que no sé si a estas alturas se puede revertir. ¿Se puede revertir esa indiferencia? Esperemos que sí. Nosotros siempre hemos dicho, y la alcaldesa en su entrevista también lo dice, de que quizás los chilenos se dieron cuenta que no es la Constitución el espacio que resuelve los grandes dolores de los chilenos. Y por supuesto, entonces, que nosotros tenemos que construir un texto constitucional que abra puertas, que permita un sistema político, por ejemplo, que sí dé respuesta a esos grandes dolores de los chilenos. Porque lo que hemos visto es que el sistema político hoy día no lo ha dado. Y dudo que un sistema político que no lo ha dado hoy pueda hacer las reformas al sistema político necesarias para dar esas respuestas. Otra frase que también hace sentido en el partido de centro, se está siguiendo un curso en que si se aprueba o se rechaza, igual no se cierra el tema. Queda abierto, por ejemplo, el tema de la libertad de elección, que era, escuchamos a Luis Silva durante la semana. ¿Cómo toma esas palabras? A ver, yo creo que efectivamente siempre hay espacios para conversar en torno a la Constitución. Sí me parece que de aprobarse este texto se cierra de cierta manera un capítulo constitucional sin perjuicio que las constituciones siempre pueden necesitar ajuste en el devenir de su aplicación. Sin embargo, me parece irresponsable decirle a los chilenos que pase lo que pase, seguiremos en este loop constitucional, en especial cuando la misma alcaldesa reconoce que los chilenos están cansados de este loop constitucional. Ya, usted me decía que en el Consejo se han entendido bien con Chile Vamos, pero el consejero Becker, por ejemplo, que ha sido clave en varias votaciones, dice, hubiera sido mucho mejor que los republicanos hubieran sido más moderados en sus enmiendas. A ver, yo creo que siempre lo comentamos, que las enmiendas era poner sobre la mesa las posturas de las distintas bancadas respecto del anteproyecto. Era un segundo punto de inicio, por llamarle así, una nueva etapa en el proceso, que daba pie luego a una nueva etapa que también vivimos, que fue la de construcciones de unidades de propósito. Recordemos que aquí ningún partido por sí solo, ninguna bancada por sí sola puede aprobar normas. Por tanto, lo que se hizo fue trabajar normas que hagan sentido común. El consejero Becker hizo muy buen trabajo en su comisión, lo mismo el consejero Luchanz, el consejero Barqués y la consejera López en cada una de sus comisiones, tratando de construir esos puntos en común. Y lo que queda finalmente es que se lograron esas unidades de propósito, incorporando incluso a la izquierda, aun cuando no las firmaran, para lograr un texto que le haga sentido a gran parte de los chilenos. Hablemos de aborto, que ha sido uno de los temas candentes de la semana. ¿Qué garantías puede dar Republicanos de que no se va a retroceder en tres causales, que es como el mínimo para muchas mujeres que están viendo hasta ahora? Nosotros hemos sido majaderos en señales que creemos que el tema aborto es un tema que se tiene que zanjar en el Congreso, no es el Consejo Constitucional. Pero ya está zanjado eso. Tres causales. Pero, a ver, las leyes siempre se pueden revisar. Cualquiera, y no estoy hablando de aborto tres causales, no estoy dando mi postura de qué es lo que hay que hacer respecto a esa materia. Las leyes siempre, todas, uno ve proyectos de ley para crear nuevas leyes, derogar artículos, modificar artículos, eso es parte del proceso legislativo. Lo relevante es que en el proceso constitucional nosotros no estamos haciendo ningún cambio que pueda afectar la ley de aborto tres causales. Junto a la entrevista a la alcaldesa Matthei, viene en la página siguiente una columna del rector Carlos Peña. Yo las invito a leerlo. Creo que es tremendamente relevante lo que Carlos Peña señala en su columna y aclara muchas dudas. Yo creo que las críticas que se han comentado vienen más desde los prejuicios que del alcance real y concreto de la norma. Hasta la píldora del día después podría estar en vilo, dijo la ministra de la Mujer. Yo creo que son ridiculizaciones de la discusión que se ha dado en el Consejo Constitucional que no aportan mucho a poder informar realmente a la ciudadanía del alcance de lo que se está discutiendo. Ya, pero el aborto es un tema que mueve votos. O sea, hay gente que por esta enmienda, si es que finalmente ve la luz, puede definir su voto a favor o en contra. Ustedes no sienten que, sobre todo en el caso de muchas mujeres que sienten, insisto, que este es un piso básico, si esto avanza puede generar una oposición masiva contra la propuesta global que puede definir, que puede ser un punto de inflexión si se aprueba o se rechaza. Por eso es tan relevante no desinformar en cuanto a cuál es el alcance de la norma. La norma no está prohibiendo el aborto en Chile, la norma está reconociendo una realidad y es que hay alguien que está dentro del vientre materno. Luego el Congreso tiene que determinar qué efectos
tiene que ese alguien esté ahí. Hoy día no hay ninguna modificación en cuanto a aborto tres causales. Es más, el mismo Tribunal Constitucional en su sentencia sobre aborto tres causales reconoce que hay una persona o un ser humano, que es lo que se establece aquí, no se dejó establecido que era una persona, se establece que hay un alguien, un sujeto de derechos, y no es algo desconocido por el Tribunal Constitucional al aceptar o declarar constitucional la ley de aborto en tres causales. Por tanto, esta norma no genera ningún cambio en esa línea. Ya, pero si no genera ningún cambio, ¿por qué ha sido una lucha tan relevante? Incluso generó mucha molestia a los votos de Chile Vamos, los votos disidentes la vez pasada, en términos de que todo ser humano es persona, y ahora de cambiar del qué al quién. ¿Por qué es tan relevante ese cambio si no va a generar modificaciones concretas en el futuro? A ver, lo relevante es lo que venía del anteproyecto. El anteproyecto hacía toda omisión a la vida del que está por nacer. Y eso nos parecía que eso sí era un retroceso civilizatorio en un texto constitucional que hoy día sí reconoce que hay una vida dentro del vientre materno. Eso no podíamos permitirlo, y eso es lo que se ha hecho en muchos casos con el anteproyecto, llenar silencios del anteproyecto. Ya, hablemos de las contribuciones, que también generan harto debate. Regresivo, dicen los economistas, ayuda a los que tienen más. ¿Cómo se va a compensar la pérdida para los municipios más pobres que ven a través de las contribuciones, a través de Rentas 2 y otras leyes, finalmente esas platas de comunas más ricas se van a esas comunas más pobres? ¿Cómo se va a compensar eso? A ver, señalar primero que las contribuciones, como están establecidas, vienen en respuesta a la consagración de un derecho fundamental, que es el acceso preferente a la vivienda propia. Eso significa que tenemos que proteger que este derecho no sea vulnerado por el Estado. Hoy día, una forma de vulnerar el derecho a la vivienda es o son las contribuciones. Yo los desafío a no pagar dos cuotas de contribuciones a ver qué pasa. La casa va a salir a remate y la gente se queda en la calle. Eso no puede ser permitido. Por eso se ha propuesto que para la primera vivienda, con un tope en el monto del valor de la vivienda, esté exento de contribuciones. Las viviendas de mayor valor, que hoy día son las que están sujetas a una sobretasa, no están exentas de las contribuciones, por tanto es una norma que viene a beneficiar a la clase media. Los invito a revisar además dónde están las comunas en que más contribuciones se pagan, no solo en montos necesariamente, sino más bien en cantidad de personas que pagan las contribuciones. La discusión se ha centralizado mucho. Lo miramos todo de cara a la región metropolitana y qué pasa en Vitacura, Las Condes o Lo Barnechea. Yo le cuento que en Santiago Poniente son muchas las familias que pagan contribuciones. En Osorno, en Antofagasta, en La Serena, en Coquimbo, se pagan contribuciones en todo Chile. Entonces, mirar una medida por lo que pasa con 55.000 casas o residencias habitacionales que no quedan exentas porque son las que están sujetas a sobretasa y continúan pagando, me parece también de una mezquindad. Creo que hay que mirar por el bien de los chilenos. Y la norma transitoria además incorpora que la aplicación de la norma es paulatina. Deberá enviarse un proyecto al Congreso Nacional para que sea paulatino a lo largo de 6 años. Y además deberán establecerse mecanismos de compensación. Hace poco vimos que el gobierno hizo un reajuste en el presupuesto, que es mucho mayor a la pérdida que podría tener el fondo municipal. Entonces, los recursos están, gastémoslo más eficientemente y se puede lograr. Pongamos a las personas en el centro. Esa es la constitución que estamos construyendo. Ahora, y tiene que estar en la constitución, porque esto podría ser, y eso es transversal, economistas independientes también lo dicen, no es necesario que esto esté en la constitución, todo en materia de ley. A ver, las constituciones, la palabra contribuciones está en la constitución desde 1925. No es una innovación mencionar a las contribuciones en la Constitución, y adicional a eso es la protección inmediata a un derecho fundamental que estamos consagrando. Ya, no me quedó claro cómo va a ser la compensación, si es que esto finalmente ve la luz. Eso es debate legislativo, es el Congreso con el presidente el que tiene que crear cuál es el mecanismo más adecuado para la compensación, pero nosotros hemos asegurado que tiene que haber un mecanismo de compensación. Ya, hablemos de las libertades, que es un tema fundamental en términos de lo que puede pasar con la libertad de elegir en salud, en educación y en otros derechos sociales. Lo que pasó esta semana para muchos tiene que ver con eso, con dejarle la pelota al Congreso, que el Congreso defina muchas de las cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la libertad de elegir. ¿Cómo ve usted lo que pasó y qué margen podía haber respecto a la acción de los expertos y de los árbitros en una etapa posterior dentro del Consejo? A ver, yo creo que los temas que hoy día se están reclamando y que quedaron constitucionalizados son temas que le hacen mucho sentido a los chilenos. Preguntemos a los chilenos qué quieren que pase con sus fondos de pensiones. Quieren que sean propios. Eso fue lo que se constitucionalizó. No constitucionalizamos nada más. Respecto del sistema de salud,
Dijimos que tenían que ser los chilenos los que pudieran escoger al sistema al que accedieran. Yo creo que se ha dado la disyuntiva de decir lo que pasa es que tiene que hacerlo el Estado para que estemos todos iguales, porque hay gente que hoy día no escoge. Yo creo que eso es errado. Yo creo que la solución no está en quitarle los patines a los que tienen patines hoy día, la solución está en ponerle patines a los que no los tienen, que todos podamos acceder a una salud oportuna, digna y de calidad. Y para eso son las condiciones que estamos creando en esta Constitución, que tú seas de bajos o altos ingresos, puedas acceder a una salud de calidad, que puedas escoger, que el más vulnerable no esté cooptado por el Estado, sino que podamos darles alternativas. Eso es lo que se ha estado estableciendo. A propósito de eso, con todo lo que se aprobó esta semana en términos de lo que ha pasado, que ha agarrado un ritmo mucho más vertiginoso, ¿no? el ritmo del Consejo. ¿Cómo cree usted que le va a ir con la revisión de los expertos y los árbitros? Porque acá lo comentábamos recién, puede darse la posibilidad que incluso cuando haya una diferencia importante con los expertos, se cree una comisión mixta en algunas materias. ¿Usted vislumbra ese escenario, que haya un disenso con los expertos? Entiendo que, por ejemplo, usted misma con Hernán Larraín discutía esta semana sobre algunos puntos. ¿Que finalmente se tenga que definir esto en una comisión mixta parecido a lo que pasa en el Congreso? Yo no tuve ninguna discusión con el comisionado Larraín, que no se malinterprete. No, ayer en el pleno él entendió que había una norma que nosotros estábamos suprimiendo y yo solo hice la aclaración porque habían habido varias confusiones en ese sentido de que la norma estaba contemplada por un artículo posterior que no alcanzamos a votar ayer y por eso quizás no se había revisado. Respecto de la cuenta pública participativa de los parlamentarios. Ya. Esa fue el tema que conversé y que aclaré en el pleno porque me parecía prudente que la información esté arriba de la mesa completa. Y porque además era una comisión en la que yo había estado y había trabajado en la norma. Pero me parece tremendamente relevante que si hay cosas que se pueden mejorar del texto, esas mejoras se hagan. Los espacios están, el proceso lo contempla. Así como contemplaba que los consejeros incorporemos la mirada ciudadana al anteproyecto de los expertos, está la posibilidad de conversar entre ambos cuerpos colegiados, ¿cierto? Entre el Consejo Constitucional y entre los expertos, algo que es muy propio más de cualquier proceso legislativo. Si uno va al Congreso, existe esta primera tramitación legislativa, un segundo trámite, y luego existe esta revisión por la primera Cámara, por ponerle alguna forma, y el trabajo de comisiones mixtas si fuera necesario. Entonces, me parece que son espacios legítimos y nos permiten construir un texto que incorpore a gran parte de los chilenos. Y en una mirada desapasionada, ¿usted siente que, por ejemplo, el tema de los márgenes se han respetado completamente, que no va a haber objeción de los árbitros ahí? Por ejemplo, todos estos temas que estamos hablando, contribuciones, aborto. Los árbitros incluso han estado presentes en las sesiones y creo que lo que se ha dado es darle contenido a titulares. Los bordes eran eso, eran titulares que daban directrices que se están respetando, están contemplados en la Constitución y nuestro mandato era darle, así como fue rellenar los silencios que había dejado el anteproyecto, darle contenido a esos titulares que son los 12 bordes y es lo que hemos estado trabajando. ¿No hay una autocrítica hasta ahora respecto al trabajo, en sentido de que al ver las encuestas, usted me dice, claro, la gente probablemente no está tan informada, que puede ser cierto, pero al ver las cifras uno dice, algo acá no se está haciendo bien, o no se está comunicando bien, no está llegando bien, o no se ha interpretado de una manera para que la gente presente un respaldo previo o alguna disposición a votar favorablemente? ¿Qué autocrítica se hace usted como presidenta? Por supuesto que puede faltar comunicación del proceso. Convengamos además que es un proceso corto y que ha habido mucha contingencia rodeando el proceso mismo, donde las noticias y la información ha estado enfocado en otros temas muy legítimamente. Yo no lo estoy criticando y espero que en las próximas semanas estén los espacios, estén los tiempos para bajar la información a la ciudadanía y puedan tomar una decisión informada de cara al 17 de diciembre, que eso es lo relevante, más allá de cuál sea esa decisión, que sea una decisión informada. Ya, pero más allá de cómo se comunica, en la gestión misma, esto de que los acusan de pasar aplanadora, de pasar máquina a los republicanos. A ver, yo quiero reforzar algo porque se ha tratado de instalar que nos parecemos a la convención. Yo creo que eso hay que descartarlo de plano. Hay que ver cómo ha sido el proceso en las formas y en el fondo. En las formas ha sido un proceso serio, responsable, sin disfraces, sin gente votando desde la ducha. Por tanto, ya se marca una diferencia. Ha sido un proceso, además, en que las minorías o los sectores más minoritarios han sido escuchados. Nadie puede alegar en ninguna de las comisiones, en ninguno de los plenos, que sus posiciones no sean escuchadas legítimamente y respetadas. Nadie puede decir que hemos cerrado la puerta a conversar. Se han establecido todos los canales de conversaciones necesarias, todas las mesas de conversación necesarias, con consejeros y con comisionados, cuando los consejeros han mandatado que sean comisionados quienes los representen. Eso marca una tremenda diferencia con el proceso anterior. Y reitero, el 53% de las votaciones que se han realizado para aprobar normas han sido con apoyo
unánime. Eso también marca una tremenda diferencia respecto del proceso anterior. Revisemos el porcentaje del texto del anteproyecto que estamos aprobando. Es gran parte del anteproyecto con cambios que van rellenando silencios o complementando el texto que nos propusieron. Y no estamos refundando Chile. Creo que son cambios importantes respecto del proceso anterior que marcan una diferencia. Yo invito a cualquiera a que me diga si el proceso anterior tuvo esas características. Ya, en lo formal no creo que no hay diferencias, nadie podría cuestionar lo que usted está diciendo. Algunos, como el diputado Rementería decía, sí, pero yo escucho a Luis Silva y es como ver a Elsa Labraña con corbata. O sea, que en la forma es muy distinto, pero que en el fondo es lo mismo, que es pasar a la aplanadora y lo identitario. Yo le podría decir también, se ha escuchado, uno lo ha visto, se ha visto del PS, pero... Yo creo que ha habido gran espacio para acuerdos. Yo quiero remarcar lo que pasó en los trabajos de las comisiones. En mi comisión, al menos. Previo a cada votación se le entregó siempre las propuestas al oficialismo, a la izquierda, para que las revisara. Tuvimos espacios de conversación para encontrar redacciones comunes. En muchos casos esos se encontraron. Efectivamente ellos tomaron una decisión política de no poner ninguna de las firmas de respaldo a esas unidades de propósito. Pero sería injusto señalar que no hubo espacio a acuerdos y que esos acuerdos no se generaron. Incluso habiéndose generado mesas de conversación que llegaron a acuerdos y que luego el oficialismo decidió restarse por distintos motivos, nosotros avanzamos en la línea de esos acuerdos, respetamos en muchos casos lo que se había tratado de buscar como punto de común, porque entendíamos que es necesario que esta constitución incorpore a gran parte de los chilenos, y es lo que se ha estado haciendo. Esos son los hechos, esa es la realidad. Lo que uno puede decir es mucho. Pero eso es lo concreto. ¿Y por qué no se nota? ¿Por qué la gente no la aprecia? Yo creo que hay una decisión política, por ejemplo, en las comisiones del oficialismo a la izquierda, de no haber incorporado su firma a las unidades de propósito. Y esa es una decisión política. El por qué lo hicieron hay que preguntárselo a ellos. Preguntémoselo a los delegados de las bancadas de izquierda. Pero no me parece justo que por esa señal política se desconozcan los espacios de acuerdo que sí existieron. Por ejemplo, en temas tan comunes, quizás como la incorporación de la Antártica al texto constitucional. La izquierda se negó a firmar esa unidad de propósito en un texto que estábamos de acuerdo, acordado y conversado. Entonces son señales claras de que fue una decisión política lo que lo restó de poder construir estos acuerdos, o dejar en evidencia, mejor dicho, estos acuerdos, porque los acuerdos existieron. Ya, ahora, pero no es solo la gente de izquierda lo que ve, lo que está viendo esto, lo mismo que comentábamos de la alcaldesa Matei, de los partidos de más de centro, demócratas, amarillos, una carta de Christian Barken esta semana también a José Antonio Kast. No está llegando lo que usted está planteando, no se ve esta búsqueda de consensos, de acuerdos, más allá de lo que usted está diciendo. Y quizás por eso digo que quizás hay que comunicarlo mejor. Yo los invito a escuchar lo que ha señalado, por ejemplo, la comisionada González. Hoy día, muy contundentemente, explica los espacios de acuerdo que se han generado. Que aquí no hay nadie tratando de pasar máquina. Por el contrario, yo he sido majadera desde el principio. Yo no quiero una mayoría pasando máquina, pero tampoco quiero una minoría obstruccionista o que trata de instalar algo que no es real. Ya, nos quedó pendiente el sistema político, donde ya hay una decisión respecto a disminuir el número de parlamentarios. Entiendo, 50 a 138. Diputados, sí, 50 a 48 senadores. El número de senadores se ha mantenido como está en la Constitución vigente, que no está consagrado en la Constitución el número, en realidad, pero se ha mantenido la lógica de los 50 senadores. Y efectivamente en la Cámara de Diputados habría una disminución. Lo que aprobamos en la sesión de ayer fue en realidad mantener la elección parlamentaria en la primera vuelta presidencial. Los expertos proponían hacerla junto a la segunda vuelta presidencial. Y también aprobamos una disminución en la magnitud de diputados que se escogen por distrito. Hoy día son entre 3 y 8 y nosotros proponemos disminuirlo de 2 a 6. ¿Por qué? Porque ese aumento que se generó en algún minuto lo que provocó fue mayor fraccionamiento, que salgan electos candidatos con muy baja votación y que finalmente le hablaban a nichos y no a grandes mayorías. Eso es lo que se ha aprobado hasta hoy en la sesión del lunes de mañana. Efectivamente debería aprobarse la disminución del número de diputados y esperamos que así sea. 138, esa es la cifra. 138. ¿Dónde hay, y la izquierda ahí cómo? No está de acuerdo en eso. La izquierda no dio el acuerdo, efectivamente. En esto tratamos de construir de nuevo. Estuve yo en reuniones con varios consejeros y comisionados tratando de buscar un punto en común. Lo que pasa es que yo creo que aquí nosotros los republicanos partimos con una propuesta de 130. Había una propuesta de la UDI que señalaba una banda entre un número y un número, y el oficialismo que se niega a cualquier tipo de reducción
en el Parlamento. Por eso fue imposible poder construir un acuerdo en esa línea, porque no había cómo encontrar un punto en común con alguien que se niega tajantemente a poder buscar alguna disminución. Y nosotros creemos que es tremendamente relevante disminuir el número de parlamentarios, no por muchos argumentos que han tratado de endosarnos, sino más bien ¿por qué? Porque el aumento de parlamentarios en la Cámara de Diputados no mejoró el debate político. Al contrario, lo que ha quedado en evidencia es que la reforma que se realizó en 2015 generó más fraccionamiento, más división, nichos, y que no ayudan a construir los grandes acuerdos que hoy día los chilenos necesitan. Ahora, esto va a ir acompañado de un redistritaje. Ahí algunas regiones pueden ver modificada su representación. ¿Cómo se va a cuidar ese equilibrio? A ver, naturalmente que al disminuir el número parlamentario por distrito se van a escoger menos, pero viene acompañado efectivamente de un redistritaje, porque tenemos que cuidar la proporcionalidad de la representatividad que tiene cada diputado en los distintos distritos. Entonces, probablemente va a venir un redistritaje en la región metropolitana para tener distritos más chicos. Hay distritos que van a reducir su número de parlamentarios, pero creemos que es una buena decisión de cara al sistema político que Chile necesita, que le dé estabilidad y solucione a los dolores que los chilenos tienen hoy día. Ya, con lo que hay aprobado hasta ahora, ¿usted votaría a favor, me imagino, o no? ¿No estaba claro? Yo creo que falta conocer el texto final, el que llegue finalmente al plebiscito el 17 de diciembre. Sin embargo, soy optimista de lo que podemos tener, reconociendo la tradición constitucional chilena, haciendo las correcciones que necesita el sistema político para que funcione y tratando de generar las herramientas a los distintos poderes del Estado para que puedan resolver los grandes dolores de los chilenos. Ahora, el mismo José Antonio Kast, lo dijo el presidente de su partido también, Arturo Esquella, dijo, si no hay libertades, olvídense de nueva constitución. O sea, ahí también hay una condición. El mismo José Antonio Kast en un encuentro también decía, si no se cumplen ciertos puntos, no vamos a pedir que voten a favor. Siempre está la base de la constitución del 80, que tampoco molesta a los republicanos. Ese escenario se ha evaluado, digamos, en términos de que si los expertos modifican mucho lo que se ha votado en el Consejo, si los árbitros ponen o instalan los márgenes de manera más estricta, finalmente sea una propuesta que a ustedes mismos no los satisfaga. A ver, para empezar, con los márgenes se han cumplido, para que no se trate de instalar que hemos cambiado los márgenes son los mismos y los hemos dotado de contenido, que eso era el trabajo del Consejo Constitucional. Respecto a lo segundo, yo creo que por supuesto que si resultáramos en un texto que a alguien no le hace sentido, por supuesto que si alguien es legítimamente, para alguien es legítimamente válido rechazarlo. Nosotros lo que estamos trabajando efectivamente es un texto para que le haga sentido a gran parte de los chilenos. Eso no significa solo los republicanos. Yo fui electa por una gran cantidad de votos en la región de Los Lagos, que no son solo votos republicanos, y mi trabajo hoy día es pensando en todos los chilenos. Estamos buscando un texto que le haga sentido a todos esos chilenos, desde el Partido Republicano hasta el que quiera ser incorporado. Aquí todos somos personas válidas, legítimas e importantes para el país que tenemos que construir de cara al futuro. Pepe Aoud, recién, no sé si lo alcanzó a escuchar, hablaba de la posibilidad de un botón de pánico. Si es que, por ejemplo, lo que vuelve de la Comisión de Expertos no deja satisfecha a la mayoría republicana, a los 22 consejeros. ¿Ese escenario lo han evaluado en términos de que se vuelve algo muy distinto a lo que ustedes aprobaron? No escuché el comentario de Pepe, por tanto, no sé a qué se refería con el botón de pánico, a qué momento o a qué tipo de acto se refería con un botón de pánico. No, en el sentido de anular, de decir que no hay propuesta. No hay propuesta, así es que es muy distinta a lo que viene de los expertos. Yo estuve con Pepe hace algunas semanas y me preguntó exactamente lo mismo. Y mi respuesta fue tremendamente categórica. Nosotros fuimos electos aquí para hacer un trabajo y hasta el último día vamos a estar comprometidos con proponerle un buen texto constitucional a los chilenos. No se nos ha pasado por la cabeza boicotear de ninguna forma este proceso. Bien, Beatriz Hevia, presidenta del Consejo Constitucional, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Mesa Central. Muchas gracias, Álvaro. Que estén muy bien y buen domingo a todas las familias. Nosotros hacemos una pausa y al regreso.
solo este año hemos detenido 109 personas vinculadas a estas orgánicas y hemos avanzado este año, ya llevamos 123 condenas relativas a casos, digamos, de violencia en la macrozona sur. Y esto es también, no es casual, esto es producto de que se ha desarrollado una manera de trabajar entre la Fiscalía y las policías que hemos ido reforzando. Hemos entregado recursos para más profesionales para la Fiscalía. O sea, ha tenido varios profesionales adicionales, tanto los ríos, o sea, perdón, la Araucanía como la región de Biobío. Hemos entregado 8.000 millones de pesos para reforzar las capacidades policiales en la zona, no solo de carabineros y la PDI, sino que también de gendarmería, de Directemar, de aduanas, y todo ese esfuerzo va dando como resultado estos avances en las investigaciones. Ahora, ¿este es el mayor golpe, por lo menos lo que va de gobierno? Yo no diría eso, porque quizá el mayor golpe fue el descabezamiento de la CAM. Y cada vez que hemos tenido estos golpes, eso tiene un impacto inmediato en que hay una baja en las capacidades de actuar de estos grupos. Y seguimos trabajando también respecto de otras orgánicas en varias investigaciones que están en curso y que ahora además cuentan, Álvaro, que es muy importante, desde hace pocos meses las acciones que se han cometido en el último tiempo se pueden investigar con las nuevas herramientas que nos da la Ley de Crimen Organizado, que es una ley muy moderna, con herramientas nuevas, más intrusivas, con la posibilidad de tener agentes que estén trabajando en el terreno y que entreguen información para darle, digamos, más antecedentes a los fiscales que están a cargo de las investigaciones. Y por lo tanto, todo hace pensar que con estas herramientas adicionales vamos a continuar en esta senda, vamos a ir mejorando, digamos, esta curva que va en un término bastante positivo en estos año y medio que hemos estado en el gobierno. Ahora, en particular, esta agrupación, Resistencia Mapuche, el Afkenchi, que es relativamente nueva, digamos, hay algunos escindidos de la CAM, en fin, se había caracterizado por la violencia de sus ataques, que habían dejado heridos, había dejado víctimas en toda la zona de conflicto, y sobre la cual tal vez había, por lo menos la percepción que queda desde acá, un poquito menos de información respecto a las otras. Por eso le preguntaba si este golpe significa también tener mayor conocimiento, mayor poder sobre un grupo que hasta ahora parecía como más difuso, más díscolo también, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando son estos golpes hay un momento noticioso, pero el trabajo que está detrás lleva muchos meses, incluso a veces años. A veces todos queremos resultados rápidos en las investigaciones, pero a veces tomarse un poco más de tiempo permite identificar las ramificaciones, los vínculos que tiene un delito con otro delito, o dónde está el mando, ¿no? Dónde están los líderes que encabezan los distintos grupos que actúan. Y en este caso es una investigación que lleva tiempo atrás, pero este grupo quizá no es tan conocido en términos de opinión pública, pero sí es bastante conocido por quienes miramos de cerca estos temas. Y la característica que tiene, Álvaro, que es bien preocupante, y es que se refiere a grupos que son muy violentos, efectivamente, escindidos de grupos con una tradición más política, con elementos más jóvenes, pero muy vinculados al tema de delitos propiamente tales, que la agenda política va perdiendo tanta importancia y va ganando mucho más importancia el tráfico, el robo de madera, el dinero, digamos. El dinero empieza a ser un gran movilizador y eso hace también que la conducta es mucho más errática, porque no está dirigida tanto por una estrategia política, sino que cada vez más detrás simplemente del delito que es rentable. Claro, una de las cosas que golpeó fue la presencia de este carabinero activo, ¿no? Y uno en retiro que también colaboraba, y esa capacidad de estos grupos de cooptar, de apropiarse, de finalmente contratar, ¿no? Porque eso era, le pagaban por dato a este carabinero. Me imagino, usted decía, esta situación estaba en antecedentes de la institución, pero de todas maneras hay una preocupación especial respecto a que hechos como estos no se puedan repetir, digamos, filtración, inteligencia interna. ¿Qué se está haciendo ahí? Todo eso. Inteligencia interna, hay una unidad anticorrupción, la ley, la política contra el crimen organizado es una política que tiene 10 pilares y uno de ellos se refiere a combatir la corrupción que promueve el crimen organizado. Es una característica, digamos, del crimen organizado en todas partes, en gran parte por la cantidad de dinero que mueve, que tiene un gran poder de corromper los poderes del Estado, de corromper a los agentes que podrían controlar o que podrían denunciar. Entonces, esta mezcla de corromper con intimidar, porque eso es lo otro que hacen, ¿no? Amenazas. Entonces, con esa combinación construyen un cerco de impunidad. Entonces, vencer ese cerco de impunidad es muy importante y eso es lo que hemos logrado, a pesar de que estos grupos desarrollan esas estrategias, hemos logrado identificar en varias ocasiones carabineros involucrados, digamos, en actos de corrupción y tomar medidas. Hemos logrado, por primera vez en el último tiempo, que personas se atrevan a ser testigos en estos casos o denuncien cosas que en el pasado no denunciaban, como fue, por ejemplo, el robo de cosechas en los meses de verano, ¿no?
y que gente denuncie que está siendo objeto de extorsión. Eso es muy importante porque si nos va bien en esas investigaciones, eso da un efecto de demostración para otros que pueden atreverse a denunciar después. Usted me decía que no se pueden dar muchos antecedentes, que el proceso está, digamos, todavía en desarrollo, hemos visto las audiencias, pero ¿con quién nos podemos encontrar respecto a este caso, antecedentes que maneja el Ministerio del Interior para tener más detalles de esto? Bueno, con lo que nos vamos a encontrar principalmente es que aquí hay un delito muy rentable que está vinculado al robo de madera y probablemente vinculado también a temas de tráfico de drogas. Está relacionado también con la costa. En esa zona está bastante claro que se ocupa el carácter costero que tiene para hacer tráfico tanto de drogas como de armas, y que también otra cosa que caracteriza es que es este uso ambivalente de la agenda de la causa mapuche. Claro. Y se está instrumentalizando la causa mapuche para hacer robo de madera puro y duro, ¿no? Con fines lucrativos. Entonces, también eso es algo muy importante que se va generando en la medida que esto lo combinamos con otras estrategias. Por eso nuestra estrategia en el sur tiene estos elementos de seguridad, con recursos para la fiscalía, con equipamiento para las policías, con más coordinaciones, con una nueva ley, o la ley antiterrorista que también estamos tramitando en el Parlamento, pero en paralelo está el plan Buen Vivir y está el diálogo político, porque una cosa que uno tiene que lograr es que las comunidades, las personas que viven en esa zona, sientan que vincularse con estos grupos no es el camino ni para lograr un reconocimiento de las demandas que tiene el pueblo mapuche ni para progresar socialmente. Por eso es tan importante que hagamos las tres cosas a la vez. Entonces, que el Estado muestre que es capaz de invertir, que la sociedad muestre que es capaz de dialogar, ¿ah?, y avanzar más por esa ruta que por la ruta de la violencia. Y esas tres cosas combinadas, si somos persistentes, porque esto no es mágico, es un conflicto muy antiguo, profundo, van a ir generando un cuadro distinto si somos persistentes en el tiempo, incluso más allá de nuestro gobierno, en esas tres líneas. Sí, lo último sobre este tema, ¿se está investigando a otros carabineros activos en retiro? Por supuesto, y a otras orgánicas también. ¿Sobre este grupo particular, Resistencia Mapuche? No, en ese detalle no puedo entrar, Álvaro, pero sí se hacen muchas investigaciones. Hoy día hay una unidad dedicada a esto que fue de alguna manera fruto también del golpe tan grande que fue para la institución de Carabineros, los escándalos de corrupción que hubo hace algunos años atrás, tanto los del caso Huracán como los del caso, digamos, de la corrupción de dinero propiamente tal. Esas dos cosas hicieron ver que la institución requería fortalecer sus capacidades en esto. Y hoy día también tenemos más herramientas de control civil. Y ahora, cuando logremos aprobar el Ministerio de Seguridad, vamos a tener aún más, porque vamos a tener una institución con más espaldas dedicada exclusivamente a este tema para ejercer ese control civil y para ir desde afuera, digamos, dando seguimiento a toda la actuación de Carabineros y también de la PDI, de ambas policías. Ya que lo menciona, ¿cuándo debería estar ese ministerio anhelado? Bueno, debería, la meta que nos hemos puesto es sacarlo a fin de año. Ahora estamos esperando introducir las indicaciones tanto del Ejecutivo como de parlamentarios. Es muy importante que tengan buena recepción esas indicaciones. Hemos tratado de recoger muchas inquietudes, propuestas que han ido saliendo. Una de las cosas importantes en esas indicaciones va a ser también fortalecer el Ministerio del Interior, porque la idea es que creando el Ministerio de Seguridad no se debilite el Ministerio del Interior, sino que más bien se especialice y quede robustecido en sus capacidades de hacer esta jefatura de gabinete que siempre ha hecho un poco en base a la tradición, más que a que tenga atribuciones muy específicas. Entonces ahora le vamos a dar atribuciones muy específicas, va a perder el manejo de las policías y el tema de seguridad, pero va a ganar instrumentos para hacer una coordinación y una jefatura de gabinete más eficaz, y yo espero que haya una buena recepción a esas indicaciones, que las otras que presenten los parlamentarios también generen consenso y que logremos en estos plazos despachar ese proyecto. Si se llegara a demorar, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que no sea, para que tenga el mismo destino de otros proyectos en el pasado, ¿no? Que se entraban y después se empiezan a postergar y después se dejan ahí dormir. Eso no lo vamos a hacer. Ministra, hablemos del escape del líder del tren de Aragua, ¿no? Que ha significado una alerta continental. Leía, por ejemplo, que en Perú se han reforzado mucho las fronteras para evitar que el niño guerrero, como se llama este personaje, ingrese a... ¿Qué se ha hecho acá en Chile? ¿Qué pasa con el tema de control de fronteras? ¿Qué pasa con en particular con este personaje que, insisto, ya ha introducido sus tentáculos? Ya sabemos lo que pasa en Arica principalmente, ¿no? Con los gallegos. Sí, así es. Bueno, en Chile ha habido hace bastante tiempo ya, desde el año pasado, elementos ya propiamente judiciales que muestran vínculos de grupos chilenos con el tren de Aragua. Los gallegos es el más característico,
Eso significa, en el fondo, que al ser grupos vinculados, están apoyados y reforzados desde afuera, y por ejemplo con los gallegos, con los que se dio un golpe muy importante, se detuvieron 30 y tantas personas. Al poco tiempo después se siguió la investigación y se detuvo otro grupo, más de 10 personas, porque esos lugares que quedaron sin ocuparse dentro de la banda rápidamente fueron reforzados desde fuera para seguir operando en Chile. La verdad es que nosotros estamos en el país en un refuerzo del tema fronterizo previo a este tema del líder del Tren de Aragua. Tiene que ver con la vulnerabilidad de nuestras fronteras que descubrimos ante la ola migratoria tan fuerte que hubo en los últimos años. Ahí como que el país tomó conciencia de que somos un país con un nivel de fronteras que nunca hemos atendido en toda su importancia. Por la forma que tiene el país, tiene muchas fronteras. O sea, en proporción a nuestro territorio, somos el país que más fronteras tiene, entre las terrestres y las marítimas. Entonces, eso lo estamos cambiando ahora. Para eso se han creado varios dispositivos nuevos, entre ellos la modalidad que nos permite tener apoyo de las Fuerzas Armadas en el control de la frontera. Estamos haciendo también inversiones. Ahora estamos instalando todos estos puestos de observación fronteriza que van a ser un avance muy importante. Hemos dado nuevas herramientas también legales a las policías y también a los militares para controlar la frontera, también para agilizar las expulsiones cuando sea del caso desarrollarla. Todo eso nos tiene hoy día mucho mejor preparados de lo que estábamos hace un tiempo atrás, pero el país va a tener que ser persistente en esto. Hay una agenda que creo que son 24 puestos fronterizos que hay que remodelar y fortalecer. Bueno, eso va a tomar tiempo, no va a alcanzarse a ser entero en este gobierno, entonces es muy importante que como país pongamos este eje de trabajo en las fronteras como una tarea de Estado. Y en este caso preciso, ministra, lo del el líder del Tren de Aragua, se intercambia información, me imagino, con por los supuesto. Otros países y en una términos cosa, de la, mire, de la muy, protección de fronteras. Así es. Bueno, una cosa muy importante que ha pasado el último tiempo es que esta temática del crimen organizado y del narcotráfico en general ha obligado a nuestros países a establecer unos niveles de cooperación, de intercambio de información superiores a los que teníamos tradicionalmente, porque son grupos que operan traspasando las fronteras. Sí. No, las fronteras no existen para ellos. Y hoy día estas colaboraciones dan muchos frutos. Quiero dar un ejemplo que no se refiere a esto concretamente, pero está muy relacionado. El cambio que hemos tenido en el trabajo fronterizo con Bolivia. Después de tantos años en que era prácticamente un diálogo de sordos, en los últimos meses, en un trabajo que ha encabezado el subsecretario Monsalva con el ministro de Seguridad de Bolivia, hemos desarrollado una agenda de reuniones que se han hecho tanto en Chile como allá, ya vamos como en la cuarta reunión, y en esas reuniones se ha ido avanzando en varias materias que tienen que ver con el tráfico de automóviles, con el tráfico de migrantes, que tiene que ver con robos, que tiene que ver con intercambio información, que tiene que ver con los datos policiales, que ahora hay colaboración para que los compartan. Entonces, todas esas cosas, cuando vienen momentos como este, nos dan, digamos, una espalda mucho mejor importante para detectar la posibilidad de que una persona como esta quiera ingresar al país y aprovecharse de nuestras amplias fronteras. Pero en concreto, ¿no hay ningún dato que apunte a la presencia del líder del Tendragua en Chile? No, no tenemos datos de ese tipo, y si lo tuviéramos, tampoco podríamos hablar de eso, pero no tenemos ningún dato por ahora, esa tranquilidad. Ministra, y la declaración del gobierno venezolano, ¿no? Que dice, no, nosotros ya desmantelamos el Tren de Aragua, ya no es problema, digamos, ya no es problema nuestro. ¿Qué le pareció? Bueno, creo que es mejor cuando se detectan otras señales como las que hemos visto el último tiempo desde que se instaló el embajador Gasmuri. Desde que se instaló el embajador, sí, Gasmuri allá, se ha también abierto una posibilidad de conversación para hacer más fluido el proceso de repatriación y de expulsión de ciudadanos venezolanos, a veces cuando quieren volver por su voluntad y a veces cuando son expulsados de Chile porque han cometido delitos o irregularidades. La verdad es que hoy día tenemos una posibilidad, todavía no se concreta, digamos, en términos prácticos, pero sí se están abriendo algunas puertas que son bastante interesantes para tener una modalidad más colaborativa con Venezuela para repatriar personas. Sí. Y creo, yo me prefiero quedar con eso que con la declaración anterior, porque la verdad es que el Tren de Aragua ha hecho un daño en la región latinoamericana, no solo en nuestro país, en toda la región, ha sido de un impacto gigantesco. Se ha encadenado además con otros grupos locales y han traspasado, digamos, sus métodos de trabajo, y eso es un daño que queda incluso después de que se desmantela el Tren de Aragua, esas, digamos, prácticas quedan instaladas en la criminalidad local. Entonces yo más bien creo que uno siempre tiene que buscar colaborar, porque mal que mal Venezuela es el que más conoce este grupo, sí, sus prácticas, sus dinámicas, y siempre va a poder ayudar de manera muy sustantiva al esfuerzo que estamos haciendo en toda la región para desmantelarlo. ¿Podría ser más? Siempre se puede hacer más, pues. Podría hacer más, ya. Hablemos de la ley de usurpaciones. El veto de esta semana, ¿no? Sí, esta semana. Hay un plazo el 29. Esta semana. Y ahí hay una presión importante para endurecer el veto, ¿no? Que es, por ejemplo, considerar
no considerar prisión para quienes hagan tomas pacíficas, que es algo que ha planteado, por ejemplo, el PC. ¿Eso se va a incluir? La verdad, a ver, lo más importante de este veto es lo que nosotros advertimos desde el principio, que eran los problemas de esta ley. Lo más importante es regular de una forma razonable la legítima defensa para que no se transforme en ley de la selva, ¿no? Que de alguna manera lo que este proyecto habilitó, y establecer un sistema escalonado de penas, porque como quedó con la misma pena la usurpación que se comete con violencia e intimidación respecto a la que genera daño en las cosas o respecto a la que genera solo violencia en las cosas. Por ejemplo, violencia en las cosas es saltarse la reja. Sí. Entonces, lo que se va a buscar es un sistema escalonado, y respecto a la pena de la menos, digamos, grave de las usurpaciones, que es la no violenta, ahí se están conversando porque hay distintas propuestas, ¿no? Algunos quieren que no tenga pena privativa de libertad, otros quieren que solo tenga pena privativa de libertad. El gobierno está buscando construir un acuerdo para que el juez decida entre multa y pena privativa de libertad, pero estamos conversando. Lamentablemente, Álvaro, yo tengo que decir esto porque es la verdad, la pura verdad. El gobierno recién había empezado las conversaciones con los parlamentarios cuando se empezó a filtrar el contenido del veto, y era solo el inicio de unas conversaciones. Es muy lamentable, porque esas conversaciones las hacemos siempre en un plano de discreción para que cada bancada de cada sector se entere del contenido en una reunión, y no por filtraciones de prensa, porque eso genera tensiones, temores, malas entendidos. Bueno, aquí hemos hecho durante la semana que está terminando, digamos, un esfuerzo por, digamos, bajar la ansiedad que generó esta filtración y conversar con todos los actores y buscar una fórmula lo más acordada posible. No podemos asegurar que haya 100% de acuerdo, porque ya no hubo nada de acuerdo en el trámite anterior. Sí. Entonces, si hay algo de acuerdo que permita que esta ley quede bien y que la gente que es víctima de usurpación tenga una herramienta más efectiva para defenderse y para ser protegida por la ley. Y yo creo que eso en todas las propuestas está garantizado. Ya, pero ¿qué es lo intransable para el gobierno? ¿Qué es lo que va a estar sí o sí en ese veto? ¿Qué para ustedes lo no que es, yo no señalé, es que las penas sean escalonadas, que no sea la misma pena para todas las situaciones, porque no puede ser que dé lo mismo saltarse una reja que amenazar con una pistola en la cabeza al propietario. Eso es una cosa fundamental. Y la segunda cosa fundamental es que no tengamos esta, digamos, posibilidad de autotutela que la propuesta del Congreso dejó planteada. En lo demás, Álvaro, lo sustantivo queda igual. O sea, no, el veto sustitutivo, que ha generado algún debate porque da la idea de que se va a reemplazar todo el texto, no se va a reemplazar todo el texto. Se van a reemplazar las partes específicas donde hay problemas. Y la técnica del veto la estamos conversando con los parlamentarios. ¿Ah? ¿Empezar con la prueba de dignidad? Con todos, se está hablando. Ahí está lo más crítico, por eso le digo. No son los más críticos. El más crítico es la derecha, porque la derecha fue la que impulsó, digamos, claro, esta nomenclatura tan compleja de esta legítima defensa sin límite, o que las penas fueran siempre las mismas. Con ambos, con todos los sectores hay que conversar, con todos, también con los sectores que no han estado en estas posturas, digamos, más de disputa, pero que tienen una opinión y que están en el Parlamento. Entonces se está hablando, obviamente, también con Socialismo Democrático, se está hablando con la Democracia Cristiana, con demócratas, con también los grupos independientes, con amarillos. Se va a hablar con todos y tratar de construir el mejor acuerdo posible para que la ley salga bien y garantice lo que le importa a las personas, que en cualquier momento pueda pedir auxilio de las policías, que la usurpación haya la posibilidad de penas privativas de libertad, que hoy día no las hay, con lo cual se vuelve un delito más grave y por lo tanto la acción policial es mucho más efectiva, y que se deje fuera de esto las personas que están viviendo en campamentos. Sí, porque eso es lo que no quisiéramos que se generara como resultado de esto, que las personas que viven en campamentos vean su situación aún más deteriorada. Hubo un concepto que se repitió en la tramitación, digamos, cuando se rechazó, cuando se aprobó finalmente, que era esto de un retroceso civilizatorio, que fueron palabras suyas. Estuve conversando con el diputado Joanet de Amarillo acá mismo, y decía que el retroceso civilizatorio verdadero es que la gente ya en el sur no tiene, según él, ya no rige el Estado de Derecho, básicamente, o que no tienen posibilidad de defenderse apropiadamente, que ya el retroceso civilizatorio ya es un hecho. ¿Qué se podría responder frente a eso? Primero, que este gobierno, con su planteamiento como el que he dado a conocer, ha bajado las usurpaciones de manera significativa. Este año, hasta hace 2 semanas atrás, había menos de 40 usurpaciones en la zona. Muchas menos que en años anteriores. Entonces, en primer lugar, hay que buscar soluciones concretas a los problemas. Segundo, los retrocesos civilizatorios pueden ser en muchas dimensiones.
Y un delito grave como es la usurpación no se va a resolver ni va a mejorar porque permitamos que se cometa otro tipo de atrocidad para resolverlo. Así no es como avanza la sociedad, la civilización. Avanza encontrando buenas soluciones a los problemas y no resolviéndolos con problemas aún peores. O sea, que tuviéramos a la gente enfrentándose a palos o a balazos, bandas de criminales contra bandas de propietarios agarrándose a balazos, yo creo que eso para la zona no es ninguna promesa de paz, es una promesa de sálvese quien pueda. Y como gobierno, yo creo que como Estado de Chile, tenemos que ofrecerle a la gente que el Estado de Derecho actúe, que las instituciones los defiendan y no se tengan que defender solo. Bien, ministra Carolina Toá, hemos hablado de seguridad, vamos a hacer una pausa muy cortita y al regreso hablamos de política aquí en Mesa Central. No ayuda mucho.
es mucho mejor ocupar las palabras en su justo término. Yo invitaría que se revise lo que dijo el año pasado el presidente con motivo del aniversario del 18 de octubre, donde precisamente ese es el camino que recorrió. Dijo claramente que sin duda lo que pasó en esa oportunidad no fue una revolución antineoliberal, fue un hecho donde hubo violencia que no es aceptable, pero no es solamente una explosión de violencia, es una expresión de malestar social. Y eso requiere ser escuchado porque fue muy amplio, muy prolongado en el tiempo, muy diverso en los grupos, sectores, regiones que involucró. Y la verdad es que ese malestar se puede expresar de otras maneras hoy día, pero uno ve que sigue ahí. Es un malestar con el sistema político, es un malestar con nuestra capacidad de tomar decisiones y tenemos que atenderlo y tenemos que darle respuesta sin necesidad de que volvamos a llegar a esa tensión que vivimos en esa época. Ministra, ¿está preocupada por lo que ha pasado en el Consejo Constitucional? Sí. ¿Por qué? Porque creo que para el país, digamos, sería muy frustrante llegar a un nuevo proceso en que no logremos, digamos, acordar una constitución que nos represente a todos. Vemos que los datos indican que todavía es muy predominante el voto de rechazo, vemos que el debate en el Consejo no ha logrado generar consenso y lo que uno esperaría, sobre todo con la elección de lo que fue el proceso anterior, es que esta vez veamos que hay que salir un poco de cada uno de su trinchera y buscar un espacio, digamos, de convergencia, donde hay definiciones comunes, donde se le puede ofrecer al país una ruta de lo que compartimos y lo que no compartimos lo dejamos para la política del día a día, para las elecciones, para el gobierno de turno. ¿Y no se ha visto eso, dice usted? Yo creo que por ahora, pero todavía hay tiempo. Álvaro, todavía hay tiempo que en el proceso anterior, a pesar de que al final no se logró igual un consenso, pero entre la etapa de las comisiones y el pleno se avanzó bastante en acercamientos y yo espero que eso sea lo que pase aquí. Lamentablemente en los últimos días, tú has visto, han surgido muchas voces de preocupación. Yo sé que desde el sector republicano han tratado de decir que es el gobierno el que está, pero las voces de preocupación han sido de muchos sectores. Han sido voces de preocupación del sector parte de los grupos que estuvieron en el rechazo la vuelta anterior, como los amarillos con Christian Barken o los demócratas con Matías Walker o la senadora Rincón, o gente propiamente de Chile Vamos, como por ejemplo la alcaldesa de Providencia. Entonces creo que la verdad es que hay varios sectores que están preocupados y creo que hay todavía espacio para recoger esa preocupación y construir un camino de convergencia. Ojalá se aprenda de la lección del proceso anterior. ¿Usted siente que los republicanos han pasado máquina, que han sido identitarios, que han tenido los mismos pecados? No voy a ocupar ninguno de esos términos, usted lo ocupó. No los voy a ocupar porque ¿sabe lo que quieren los republicanos? Quieren que esto se transforme en una pelea entre ellos y el gobierno. Y nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que se transforme en una reflexión del país para construir un acuerdo. Entonces, no vamos a alimentar esa pelea que es la típica que deja a la gente mirando un partido de ping-pong, para allá y para acá, y ellos no son parte. Lo que hay que hacer es involucrar aquí a las personas y que todos sintamos que este proceso es nuestro. No es de un grupo u otro que esté representado en la convención, se ha logrado, en el consejo se llama ahora, se ha logrado esto, le ha costado mucho al país. Entonces el mandato que tienen esas personas que están sentadas ahí, sobre todo en vista del fracaso del proceso anterior, es tratar de recoger este espíritu que Chile ha depositado aquí, que es salir de esta pelea constitucional y construir un acuerdo constitucional, pelea en la que hemos estado desde la transición a la democracia. Entonces, yo no me voy a entrar, no tengo una pelea con los republicanos, tengo un desafío como país que yo invito a que no lo dejemos pasar por segunda pero vez. Pero me imagino que, por ejemplo, el aborto, que ha sido tema esta semana, hay preocupación en el gobierno por eso. Ha sido tema, y no solo en el gobierno. Sí, no solo en el gobierno. El gobierno, que puede ser un retroceso en tres causales, hasta la píldora del día después. Bueno, usted vio las palabras que tuvo la expresidenta Bachelet de preocupación sobre esto. Usted vio que hubo sectores del propio Chile Vamos que estaban inquietos con la formulación que se hizo en el Consejo. Es un tema de preocupación, efectivamente. ¿El gobierno va a ser totalmente prescindente en esto? ¿Se va a evitar lo que pasó en la convención anterior, donde el gobierno se jugó por el apruebo? El gobierno pagó un costo grande, digamos. A ver, en la vuelta anterior se criticó mucho que el gobierno no intervino en el proceso. No es verdad que la vez pasada el gobierno intervino en el proceso. El gobierno tiene sectores que lo representan, ¿no? Sectores que son de nuestro pensamiento, de nuestra visión, que son consejeros constitucionales y son los que tienen que portar nuestras ideas al Consejo. El gobierno tiene un deber de información y esta vez lo vamos a cumplir también. La vez pasada fue muy cuestionado que el gobierno informara, esta vez también el gobierno va a informar. ¿Pero se van a mandar imprimir
propuestas de la nueva Constitución. Por supuesto, se van a imprimir textos para que la gente lo conozca, independientemente de que podamos tener distinta, digamos, opinión de este texto respecto al anterior, nuestro rol de información es el mismo. Ahí tenemos que cumplirlo en cualquier caso. ¿Y si es una propuesta, por ejemplo, donde se imponen finalmente, después de que pase por los consejeros, por los expertos y por los árbitros, una propuesta con un sello marcadamente del Partido Republicano, el gobierno va a llamar a votar en contra? El gobierno no llama a votar, ni esta vez ni la anterior lo hizo. Lo que pasa es que tiene... el gobierno llamando eso, así como lo estás diciendo, no lo hizo, pero el gobierno tiene una expresión política. El gobierno tiene una expresión política y hay partidos y hay liderazgos que lo representan en esta función y ciertamente van a tener una opinión respecto al texto. Ciertamente, pero creo que eso es adelantarse. Porque hoy día en lo que estamos es en construir un camino que ojalá nos lleve a la convergencia. Entonces, si hoy día empezamos a decir, no, es que yo estoy pensando aprobar, yo estoy pensando rechazar, hacemos eso más difícil. Hoy día lo que tenemos que pensar es cómo hacemos un texto que represente a la mayoría de los chilenos y no sea indigesto para ningún sector. Eso no es imposible, es un tema de voluntad. Es un tema, ya en gran parte lo logramos con el texto de los expertos. En gran parte es en un texto que nadie se volvía loco por él, pero todos decían esto es aceptable, esto puede ser una ruta para el país. Entonces, ojalá nos acerquemos lo más posible a ese punto. O sea, no va a ser idéntico, por algo tenemos un consejo, obviamente va a hacerle a ese texto algunas modificaciones, pero creo que el corazón, el grueso de lo que está ahí, logró ese objetivo. Y ese es el mismo que tiene ahora el Consejo de buscar un texto que genere, digamos, una base de acuerdo en la sociedad chilena, en el mundo político, pero especialmente en la sociedad chilena. Viene la tramitación del presupuesto, ministra, y el clima está enrarecido por lo que está pasando en el Consejo, también todavía consecuencia de los 50 años, ahí hubo quiebre importante, no se logró una declaración común. En materia de presupuesto, que es muy importante, también sabemos que hay reuniones en Cerro Castillo esta semana con los ministros. ¿Dónde se van a jugar las fichas ahí en el presupuesto? Bueno, primero, este es un presupuesto, al igual que fue el presupuesto anterior, que va a ser un esfuerzo por avanzar, a pesar de que las condiciones, digamos, no son las óptimas para cubrir todas las necesidades que uno tiene por delante. De hecho, no hemos podido todavía aprobar una reforma tributaria que le permitiría tener mucho más holgura este presupuesto para atender las prioridades del país. Sin embargo, el espacio para una política fiscal que atienda las prioridades se genera con el esfuerzo de la disciplina que hemos tenido, con la planificación que hemos hecho, y eso se va a traducir, por ejemplo, que en temas de seguridad, la ruta que fijamos el año pasado, vamos a persistir en ella, vamos a volver a tener un presupuesto que da pasos adelante y que se va a expandir incluso más que el del año pasado. ¿En seguridad? En seguridad, sí. Y seguridad, algo muy importante, algo que empezamos a hacer el año pasado y que este año vamos a profundizar aún más, que seguridad no es solamente policías, seguridad es también cárceles, seguridad también es prevención con jóvenes, seguridad es también otros órganos que colaboran, como es aduanas o es Directemar. En todos esos ámbitos vamos a ver, y también en fiscalía, vamos a ver un salto muy importante. Y otra cosa que va a ser bastante notoria es el esfuerzo que se va a hacer en salud y en vivienda. Muy importante, énfasis que van a ser evidentes y que van a significar una mayor capacidad de esas carteras de ir a atender estos temas que son tan importantes para la sociedad chilena. ¿Cómo se descongela este clima de cara a las reformas importantes que vienen, ¿no? El pacto fiscal, la reforma a las pensiones. La verdad es que esto no está congelado. Hay mucho trabajo. Todo este tiempo ha habido, por ejemplo, trabajo en el pacto fiscal. Ha habido reuniones con todos los partidos políticos. La semana pasada, el jueves, creo que fue, hubo una reunión con los partidos políticos representados por sus técnicos o sus dirigentes. Nosotros, a nivel de seguridad, hemos estado hablando con parlamentarios de todos los sectores en los distintos temas que tenemos en agenda. No hay congelamiento. Lo que pasa es que necesitamos, para efectos de resolver estos temas, que las conversaciones que hemos tenido den un paso adelante ahora y digamos ya, ok, en base a todo lo que hemos conversado, vamos con esto. Y yo creo que en reforma previsional, en el ámbito, digamos, del pacto fiscal, a nivel de la discusión del presupuesto, es muy importante que los debates que van a continuar no impidan que avancemos en lo sustantivo. Y yo creo que en el presupuesto, en lo sustantivo,
va a ser un presupuesto responsable, con las prioridades bien planteadas, que va a hacerse cargo además de la experiencia de este año del caso convenio, haciendo una serie de ajustes y mejorías y saltos muy importantes para hacerlo aún más transparente, aún con mayor capacidad de control de cómo se ocupan los recursos. Y yo espero que eso sea objeto de convergencia, más allá de que haya muchos debates y dimes y diretes. Sí. ¿Qué se puede adelantar sobre lo último, sobre convenios, digamos, las lecciones y los mecanismos para que no se Bueno, repita? Mira, esta semana, Álvaro, bueno, vamos a presentar el presupuesto esta semana y también vamos a presentar la agenda que surge como resultado de la comisión que creó el presidente de la República respecto a la probidad en la relación con los organismos sin fines de lucro. Entonces, no, prefiero no adelantar eso, pero ambas cosas van a salir esta semana y el presupuesto, desde el punto de vista de cómo es la gestión de los recursos y el control de los recursos, tiene saltos muy importantes, transversales para todo el Estado, y paralelamente viene esta agenda legislativa donde se recogen gran parte de las propuestas que presentó la comisión. Vamos a quedar muy atentos a ese presupuesto entonces. Ministra Carolina Tohá, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Mesa Central. Gracias a ti. Buenos días. Que esté muy bien. Nosotros estamos llegando al final de Mesa Central.